Desde que escuché por primera vez que existía una Bienal de Arte en Buenos Aires, quise saber de qué se trataba. Imaginaba un espacio de trabajo y exposición para nuevos artistas. En su página hay una definición que sintetiza muy bien lo que es. La Bienal Arte Joven Buenos Aires es una plataforma de producción, formación y exhibición para artistas de entre 18 y 32 años, que apunta a consolidarse como un espacio donde puedan surgir y posicionarse nuevos lenguajes y formas de expresión a través del arte. El arte, en todas sus formas, es la mirada y el reflejo que sintetiza la sensibilidad de un artista. Mi búsqueda va a estar centrada en intentar descubrir esa mirada en cada uno de los protagonistas de la Bienal. Contame cómo llegaste a la Bienal. La Bienal, la verdad que nosotros habíamos empezado a sellar la obra. Estábamos en realidad empezando a armar el proyecto y me enteré de la convocatoria de la Bienal, de los proyectos a desarrollar, y me pareció que era una oportunidad buenísima para terminar de cerrar el proyecto. ¿Vos tenías una idea concreta o se fue armando a medida que caminaste la Bienal? Yo tenía un par de ideas, de conceptos que venía trabajando. Tenía una temática sobre la cual quería trabajar. Pero también por la forma que tengo yo de trabajar y donde realmente lo que importa más que las ideas es lo que pasa en el ensayo y lo que los actores pueden aportar. Uh-huh. Claramente fue durante el proceso de ensayos, que gran parte coincidió con el proceso de la Bienal. Sí. Fue donde la obra se terminó de tomar forma. Basta, ¿cómo vienes? ¿A dónde vamos, Mercedes? Esto es una isla. ¿Vos cuando eras chico y te ibas de vacaciones eras igual? Yo no me iba de vacaciones. Yo sí me iba de vacaciones. Suerte. A Mar del Plata, un departamento que tenía mi abuela. Oh, me encanta Mar del Plata, toda la gente amuchada, ¿no? La Bristol, ¿eh? Intelectual, pero tiene la playa desierta. Un poco, claro. Yo detesto la soledad. Eso de no poder interactuar con otra gente me da como palo. Bueno, si querés, nos podemos ir ahora, volver, no sé. ¿Vos sabés que al día de hoy hay tribus que nunca tuvieron contacto con la civilización? ¿Y el trabajo con el tutor en la Bienal, cómo lo viviste? ¿Crees que modificó el proyecto el haber... Para mí el trabajo con Marcelo fue muy positivo, y eso, no creo que realmente haya modificado el proyecto en el sentido de cambiado de rumbo, sino todo lo contrario. Me parece que eso es un gran mérito de él, que en realidad lo que hizo fue tratar de fortalecer. Uh-huh. Entendió por dónde iba. Claro, y tratar de ayudarnos a poder pensar esas cosas que estábamos trabajando. Más allá de algunas cuestiones más puntuales y de charlas, pero me parece que él lo dijo en la primera reunión que tuvimos juntos. Él dijo que lo que iba a tratar de hacer era de ejercer la pregunta, más que de ejercer una especie de guía o de maestro, sino de hacerme preguntas. Ajá. Para que... supongo que era su intención. Esto es lo que yo leo, o por lo menos me parece que estaba buenísimo. Digo, que a partir de esas preguntas, de ese diálogo... lo que hace es generar poner en cuestionamiento mi propio pensamiento, digo, hacerme ver cosas que no estaba viendo. Claro. Pero no hacer, no modificar en el sentido de decir, mira, tenés que hacer esto, o fíjate, esto está mal. Claro, línea no. Sino más bien, digo, generar un campo de incertidumbre, que como te decía antes, me parece que es la forma de trabajo ideal. ¿Por qué hacen una cosa? ¿Por qué no se toman entre ustedes dos juntas? Charlan de sus cosas, no sé, se hacen amigas, se sientan a mear en el muelle una al lado de la otra, a mí me da lo mismo. Yo me voy a tomar la próxima lancha y ustedes se quedan acá. ¿Te volviste loco? ¿Te volviste? Estaba viendo la soledad. Para mí fue ser un tutor significó la posibilidad de observarme en un proceso de creación con mayor distancia y enfrentándome a algunas preguntas que me enfrento como creador, pero con la posibilidad de que otro encuentre respuestas. Y eso me pareció que era muy provocador, interesante, como
otra forma de ponerle el cuerpo a la creación. ¿Sabes lo que pasa? Me tengo que ir. No, pero no, no me puedes esperar un ratito más. Lo que pasa es que no estoy pudiendo entrar en la baulera donde tengo los libros. ¿Qué libros? No, como el otro día hablamos de mi novela, yo te quería hablar. ¡Con la baulera! ¡Bruno, pará con la baulera! ¿Qué podés callar, Laura? ¿Qué te importa? ¿Sabes lo que pasa? Se me está haciendo un poco tarde. Ah, pero son 15 minutos. Sí, lo que pasa es que no estoy pudiendo salir. Está como la puerta trabada de adentro, no sé, es rarísimo. ¿Cómo? Que no estoy pudiendo abrir la puerta. Uy, no. No. ¿Sabes lo que debe haber pasado? Que cuando salí con él a punto no me di cuenta y cerré la puerta con llave, ¿viste? ¿Tu paso por la Bienal crees que te cambió como director? ¿Adquiriste cosas nuevas? Sí, sí. ¿O no tanto? Sí, no, no. Para mí, claramente, digo, yo no tenía experiencia y es algo que a mí me cuesta un poco, es trabajar en un marco institucional tan marcado, digo, donde uno claramente participa de un discurso que no necesariamente es el discurso de uno. Uh-huh. Digo, las instituciones tienen un discurso, sí. Dicen cosas y que no sé si yo creo eso. Al mismo tiempo, es como una especie de crecimiento, no creer que uno puede hacerse un lugar en esos discursos. ¿Se entiende? Digo, es un poco ingenuo decir, bueno, no, me quedo fuera de esto, porque al mismo tiempo es la posibilidad, digo, eso genera un montón de posibilidades, sí, económicas, desde lo más básico, hasta incluso, digo, de proyección de la obra y de poder pensar otras cosas, digo, que no son pensables en un mar donde no hay condicionamientos de tiempo. Que estaba vivo, me eso. Evidentemente, no sé distinguir la gente de la no muerte. Existe. Eso es espantoso. Eso. Que para mí estaba muerto. Para nosotros, el ensayo es el espacio, el territorio fundamental. Es donde la obra se puede volver pensable y donde podemos pensar también sobre las intensidades y la materialidad concreta que va a tener la obra. Es un campo no solo de prueba, sino de experimentación concreta y de creación. No hay en realidad nada de la obra antes del ensayo, más allá que uno piensa y hay materiales y todo, es como si la obra empieza a nacer ahí. Después viene todo un periodo que es fundamental, que son las funciones, y ahí la obra sigue creciendo, pero sigue siendo el ensayo donde está el núcleo eso, de ciertas energías, ciertas intensidades, y donde realmente para nosotros se vuelve pensable la obra y lo que materialmente después va a ser eso. Intenté otras cosas, pero nada, ¿eh? Lo único que se hace es esto. Bueno, mejor. Digo, si no, no nos hubiésemos conocido. Una señal. Podría ser, sí. Me gustaría leer alguna otra cosa tuya. ¿Leíste mi novela? ¿Jardín botánico? Sí. ¿Sabes que es muy difícil de conseguir? Se trata de una planta, ¿no? De un hombre que cuida una planta, algo así. No, nada que ver, sí. A ver, hay una planta, hay un hombre que la cuida, pero no se trata de eso, ¿eh? No la cuida, más bien lo observa. Es más que eso, es una simbiosis entre ese hombre y esa planta. Para nosotros fue muy fundamental, digo, el encuentro en los ensayos, porque también se constituyó mucho el grupo allí, ¿no? Digo, fue algo muy... muy poderoso para nosotros el encuentro que empezamos a desarrollar allí. Más allá de lo festivo que es el encuentro, empezó a haber como un intercambio muy atractivo en la actuación. Entonces empezamos a desarrollar un lenguaje que creemos que la obra contiene, empezamos a desarrollar ciertos acuerdos escénicos y empezamos a producir mucho pensamiento sobre la obra, ¿no? Digo, al entender un lenguaje uno empieza a tomar decisiones y a dejar cosas fuera, por más atractivas que parezcan, porque no acuerdan con el lenguaje, ¿no? Yo necesito aburrirme, me hace bien. Es la única manera que tengo de escribir, aburrido y solo. Mirá, leí la última versión del cuento, ¿eh? Me gusta mucho. Me gusta cómo pensás, cómo escribís.
lugar para buscar es los ensayos. De hecho, creo que para mí lo más interesante que tuvo esta obra y que tiene muchas veces el teatro independiente es la posibilidad de ensayar mucho tiempo, a largo plazo, que de pronto en el teatro comercial, digo, uno tiene 8 semanas de ensayo y estrena. Acá, digo, con todos mis miedos, fue un proceso de 1 año de ensayos, sobre todo porque no estaba la obra escrita. Entonces, el ensayo, digo, todavía toma otro valor. Digo, no es solamente un lugar de búsqueda, sino también es un lugar de producción. O sea, que la búsqueda termina generando una producción de texto, una producción de actuación. Así que te diría que creo que como en ninguna obra que hice en mi vida estuvo tan presente el ensayo como en Todos mis miedos. También porque Nahuel es una persona, es un director que cree mucho en el ensayo y que también va modificando mucho a partir de lo que pasa, digamos, escucha mucho lo que sucede. Digo, de pronto en un ensayo, muchas de las cosas que pasan en la obra se dieron de casualidad en un ensayo, no fueron pautadas y todo se toma. Para mí eso es un acierto porque habla de cómo realmente tomar lo que está vivo en la obra. Un hombre conoce a una mujer y piensa que puede ser el amor de su vida. Pasan unos días y quiere volver a verla, entonces la cita en una esquina. Él sale de su casa, camina tranquilo y despacio. Quiere ser prolijo, hacer todo como se debe. El ensayo es fundamental en todos los procesos, ¿no? Ya sea en una obra de texto a priori o en una creación más horizontal, como es el caso de Todos mis miedos, en donde los autores fueron escribiendo a partir de las improvisaciones. Con esto ya te estoy marcando la relevancia del ensayo. No solamente por el lenguaje de actuación y el código, el registro, sino también porque el relato se compone a partir de lo que se improvisa. Entonces, para poder escribir la obra era necesario improvisar, y eso lo hacíamos en los ensayos. De manera que sin ensayo la obra no crece. Disculpame, tengo que atender. Sí, atendé. Hola. Sos como esos bichos que se meten dentro del cuerpo, ¿cómo se llaman? Pero vos te metes en el ánimo del otro hasta que lo consumís. Ah, sí, ¿qué tal? Gracias, pero no puedo ahora, ¿eh? No, me vas a escuchar. Eso es un bicho. Un bicho en mi cabeza que se come todo lo que me pasa. ¡Y mierda! ¿Cómo se llama? Parásito. Eso, sos un parásito. No tengo de dónde agarrarte para arrancarte. Me hartás de adentro tanto que haces odiarme a mí misma. Me odio. El ensayo es como todo en la búsqueda. Es el espacio para buscar y es como tratar de encontrar y de ser lo más libre posible, sacar toda la neurosis que traemos encima para ir ahí al encuentro, ir a encontrarse con también lo que no funciona, lo que sí, como de depurar, de estar como, de ir a desplegar y después de eso empezar como con todo el fino. Y es re lindo, digamos, en general, digo, después las funciones son interesantísimas, pero hay una parte de que para mí de mucho disfrute, de ir, de intercambiar con los compañeros, de poner, de equivocarte y de, no sé, como prueba, error y de eso, de búsqueda, de encontrarte con el material, con los cuerpos de los, como de conocer todo. Charlan sus cosas, no sé, se hacen amigas, ¿eh? ¿Sabés qué? Se sientan a mear ahí en el muelle, una al lado de la otra. A mí me da lo mismo, yo me voy en la próxima lancha. Ah, ¿te volviste loco? No me volví loco, vos estás loca. ¿Entendés? Lo que hace el ensayo es revelar la verdad, digamos, de que todo lo que uno pensó, todo lo que uno creyó, todas las expectativas y todo eso no sirve para nada. Que básicamente lo único que sirve son ese encuentro entre los actores, las palabras, el espacio y en este caso una mirada que vengo a hacer yo, pero que vengo a hacer una especie de campo de prueba de lo que va a ser después una mirada distinta que es la del público. Pero insisto, lo que hace es hacer que las ideas caigan, que lo que solo quede lo que realmente tiene una potencia material de construir ficción, de construir relato, de construir teatralidad. El resto de las ideas se caen a pedazos y eso es lo que es muy angustiante, pero muy poderoso del territorio del ensayo.
Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Hay justo nervios? En la previa. Bastantes, bastantes. El estreno es así, un poco tensionante. ¿Cómo lo vivís? Bien, con nervios lógicos de un estreno, pero al mismo tiempo con alegría y expectativa de lo que va a pasar. ¿Te puedo hacer una pregunta personal? Vos decís dejar de lado el marco profesora-alumna. Eso implica riesgo. Bueno, Marino, ¿vos cómo escribís? ¿Cómo escribo? No tengo un método. Pongo música, escribo sobre la música, con la música. Un cuento bien escrito es como una partitura, dicen. ¿Y qué música escuchás? No te va a interesar. Ópera, Wagner. ¿Conoces? Sí. Bueno, no mucho. ¿Y por qué escribís? Bueno, eso ya es un poco más complicado de explicar. Un montón de preguntas. No, para nada, no me molesta. Escribo porque es lo único que sé hacer. Es mi destino, supongo. Intenté otras cosas, ¿eh? Pero nada, lo único que sé hacer es esto. Bueno, hijo. Digo, porque si no nos hubiésemos conocido. Una señal. Puede ser. Me da la señal de la bobera de que vamos a hacer unas cosas. ¿No crees que da todo bien? ¿Sabes cuál es tu problema, Laura? No sabes sufrir. Para vos el sufrimiento es algo directamente indescifrable, ¿no? No quiero coger, quiero dormir. Te estás volviendo loca y te quieres arrastrar a mí, ¿te das cuenta? Mirate un poco, ¿cuánto hace que no dormís? No tenés idea, duermo perfectamente. No, perfecto, me alegro, te felicito. ¿Me das la llave, por favor? ¿Por qué todo se tiene que complicar tanto? Cuando yo quería que fuera simple, vos te aburrías. ¿Yo? No, tenés razón, que se aburría era yo. ¿Me puedes dar la llave? Que me tengo que llevar unas cosas, me está haciendo tarde. ¡Esa parte de la baulera, Bruno! ¿Qué es tan importante que tenés que ir ahora? Todo lo que tenemos ahí es basura. Mi novela quiero sacar. Por ahí no quiero que parezca que no me interesa lo que pensás. No, si no pienso eso. Digo, tampoco está bueno ser tan impulsiva. O sea, que no parezca que no me interesan las revoluciones que tenés para hacerme de cuento, porque no es eso, son dos cosas distintas. No, por supuesto. No, seguro. No sé de qué estábamos hablando. Del beso que le di. Ah, no, lo que pasa es que no me molestó que me besaras, ¿eh? Lo que pasa es que no lo esperaba el beso. ¿Cómo hacer para resolver esto? No es raro. Está todo bien, no. No creas que yo no quería besarte. Ah, que vos también querías besarme. Bueno, como querer quería, pero sos mi alumna, ¿no? Bueno, entonces no quiero ser más. Teléfono. Es absurdo esto, pero... Voy a tener que salir por algo de lo del llamado. ¿No me quieres esperar acá? Teléfono. 15 minutos, 20. Sí, voy a usar la biblioteca suya. ¿Para qué me llamaste, Laura? Comiste, cociné para vos. No, a ver, no nos entendemos. No me podés llamar en cualquier momento, Laura. No estoy disponible todo el tiempo. ¿Eso es un pelotudo, Bruno? ¿Un pelotudo? Es reconocimiento lo que hiciste, uno sabe esa parte. Escúchame, mientras vos le sigas atendiendo el teléfono y yendo a su casa cada vez que ella te llame, esto va a seguir y no va a parar. Ella no quiere que la quieras. Te necesita para reflejarse en vos porque piensa que sin vos deja de existir, no sé. Mirá. En algún momento alguien se lo va a tener que decir, ¿sí? Mejor que no sea vos. Mira, no podés estar afuera y pretender ser parte de la situación. ¿O estás afuera o estás adentro? Si estás adentro, es natural que pienses que abajo tuyo hay un precipicio y que si te soltás te vas a hacer mierda contra el piso. Porque es cierto, abajo tuyo hay un precipicio. Pero no te estás dando cuenta de que arriba tuyo también hay un precipicio, que es igual de hondo. Y que en el medio estás vos, como un aguiluchito desplumado, aferrado a una ramita que se mueve con el viento y sí, se va a romper. Y te vas a hacer mierda la cabeza contra el piso. Pero es mejor hacerse mierda la cabeza contra el piso que quedarse a mitad de camino. Y ese es tu problema, Bruno. Te quedas a mitad de camino, en medio. Vos tenés que mover. Hay que dejar de hablar, dejar de pensar tanto y hacer. Vos sos escritor, sos un tipo creativo, ¿no? Sí.
escritor es publicar. Ser escritor no es publicar. ¿Sabes los contactos que hay que tener para que te publiquen un libro? ¿O le crees un escritor como Vidic? Una página de este libro, no. Una página bien escrita es un montón. Mira, no te quedes con la sensación de que te vas a ir a la mierda en algún momento, porque ya estás en la mierda. De hecho, no existe otro lugar para vos, ¿verdad? Un libro sin palabras. Eso voy a escribir. Un libro sin palabras. No hablar más. Voy a dejar de hablar ahora. En un espacio lleno de puntos de vista, tanto dentro como fuera del escenario, vemos la visión de un director que guía a cuatro actores sin dejarlos escapar nunca de escena. Nahuel Cano, en su obra Todos mis miedos, nos abre las puertas a un mundo tan íntimo que se necesitan las cuatro miradas simultáneas de sus personajes para verlo todo.